Una vez muévele en la fiscalía para que llamen a declarar al tal Genaro ese. ¿Y la señora Amanda? Si quieres saber si mi madre sabe que lo voy a denunciar, la respuesta es no. Si la llegan a relacionar con la hermana de ese tipo, Genaro, van a terminar enredando. Mi deber como ciudadano es denunciarlo. Que la justicia se encargue de ese malandro. Te sientas mal por algo que no es tu responsabilidad, mamá. Y como abogado que soy, con una reputación intachable, es mi deber denunciar a un criminal como ese. Sí, eso lo sé, hijo. Estoy segura que ese tipo es un delincuente y que tú actuaste bien. Quiero verte inmiscuida en asuntos tan sórdidos como ese. Y sé que hiciste lo correcto. Pero es que no sabes cuánto me mortifica Gianelli. Pobre criatura. ¿Y qué van a hacer con mi hermano ahora? No dejen que lo metan a la cárcel, por favor. No dejen que lo metan a la cárcel. A ver, la policía necesita tu declaración para ir armando los hechos y saber qué sucedió y cómo. Pues sí, pero me siento horrible de haber hablado mal de mi hermano y que si lo meten a la cárcel va a ser mi culpa. ¿Qué hice? ¡No! Tú me llevaste un picadero y tus amigos me golpearon y me robaron. Yo no sé nada de eso. Si en vez de asaltarme, me hubieran dado cualquier información de mi hijo, yo mismo los hubiera recompensado. ¿Entonces para qué me correteó? ¿A pegarme o para llevarme con la policía? ¡Eh! ¡Yo estoy seguro que tienes información de mi hijo! El encargado del Centro Colibrí me dijo que tú estabas en otro centro de rehabilitación. Enséñame foto de tu chavo. Sí lo conozco. Tiene más de 3 años que no lo veo. ¿Ya hablaste con él alguna vez? ¡Dime! Fue aquí cerca, en un centro de rehabilitación. ¿Llegaste a platicar con él? Simón, cotorremos 2 que 3 veces, pero pues, según yo no aguanto mucho. Peló gallo. ¿Tú sabes si mi hijo estaba ahí por drogas? Todos estábamos ahí por eso. ¿Por qué otra cosa crees que estuvo ahí? Pasé por donde vivía el Walter y resulta que ahora sí se fue a Miami. Saludé al portero y él me pasó el chisme. ¿Seguro? Sí. Porque eso mismo fue lo que Walter le dijo a ese señor que le dijera a Paloma si iba a buscarlo. Sí, pero acuérdate que por estas fechas él pensaba estar en Miami con Paloma, así que de seguro ya tenía el vuelo de regreso a Estados Unidos. Dios, tienes razón. Sí, nuestra niña no se nos vuelve a ir del nido. Nidito. Pues sí, es verdad, está chiquito. El informe del perito confirma que Genaro Serrano es quien aparece en el video de la cámara de seguridad del edificio justo el día de la desaparición de Dulce Ventura. Por lo tanto, de inmediato se va a girar una orden de aprehensión en su contra. ¿Pero hay algo más? ¿Como los resultados de ADN en sangre, por ejemplo? No, pero en cuanto detengamos al sospechoso, le haremos el examen. Ah, entonces hasta el momento no tienen suficientes pruebas en su contra. Supongo que ya el señor Córdoba le dijo que él piensa que los casos de su hijo y de Dulce están relacionados. Precisamente por sus averiguaciones, yo pienso lo mismo. Pues honestamente, creo que la desesperación del señor lo lleva a imaginar demasiadas cosas. Pero bueno, ¿me vas a dar un varito por el reporte, sí o no? Sí te voy a dar dinero, pero cuando me ayudes a averiguar dónde está el muñeca y compruebes que es verdad lo que dices. Antes no. Tú, termínate tu taco, yo voy a ver quién es. ¿No? Sí. Despierta, Gianelli, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Bravo! Muchas gracias, qué bonito detalle. Y gracias por ser tan lindas conmigo. Y me encantaría, la verdad, acordarme de este momento de mi cumple de 18, pero pues, la neta, lo único que me voy a acordar es que traicioné a mi hermano. Ma, sé que no soy la única niña que creció sin papá y que tú tienes que trabajar mucho. Pero a veces me siento sola. Y cuando te busco, no estás. Gracias por compartirme lo que sientes, porque eso nos permite aclarar dudas y malos entendidos. Y lo de llamarte la atención, Julieta, pues lo hago porque me importa, si no, ¿por qué lo iba a hacer? Tú sabes que te amo más que a nada en este mundo. Sí sabes, no te hagas. ¡Ay, qué bonito despertar así! ¿Qué es eso?
Pues te traje un tecito con mucho amor para decirte que te quiero y para que me disculpes. Mira, yo sé que he sido odiosamente grosera contigo, tanto que no sé cómo me sigues queriendo. Y es que a veces me dan mis ataques de aborrecente y no me doy cuenta. Pero ya no voy a ser así. Seguro a ti también te pasó. ¿Te peleabas mucho con mi tita? Tal vez. Mi mamá y yo vivimos momentos difíciles que nadie se merece. Pero así es la vida. Y es algo que no quiero recordar ahorita. Ya vi tus mensajes y sé que fuiste a declarar. Yo al rato voy a hacer mi declaración. No quiero que te pase nada malo, carnalito. Tengo mucho miedo. Miedo me da a mí que te sigas metiendo en este problema. Busca un abogado, porque si te apareces a declarar sin uno, seguro que te meten al bote. Eso me dijo una abogada que acabo de conocer y... pues a lo mejor si le digo nos hace el paro. No, yo ya conseguí uno que me saque del infiernito en el que me embarraste. Tú ráscate con tus propias uñas, al fin que ya eres mayor de edad. A ver, ya estuvo, Genaro. Dime la neta, porque ya no puedo de la angustia. ¿Tuviste algo que ver en la desaparición de Dulce, sí o no? Porque como te estás portando, me hace pensar que sí. ¡Genaro! ¡Genaro, no me cuelgues! Si a la agencia le interesa tanto la cuenta de Biogenelab, ¿por qué no te humillas tantito y le hablas a Paloma? No. No, jamás haría eso. No. A menos que tú me ayudes a convencer a tu amiga, yo podría mantener los sábados tal cual y como están. Mira, yo con mucho gusto te ayudaba, pero al final el que va a quedar como un cobarde, inútil, godínez, inepto y hombrecito promedio ante Paloma, eres tú, Franco. El lunes tenemos que llevar a Pablo con el médico para que inicie su tratamiento. Y dentro de poco nos cambiamos a la casa nueva. Gracias a Dios que estamos recuperando nuestra vida. Sí, pero no como matrimonio. Entiendo. ¿Sigues pensando en Manuela? Carmina, yo siempre he sido honesto contigo y no te quiero mentir. La conocí cuando no tenía la menor idea de cómo localizar a Damián. Y ella, sin ninguna condición, fue muy solidaria conmigo. La fui tratando. Acabaste enamorado de ella. Carmina. Muy bien, bueno, yo también voy a ser honesta contigo. Lo de ustedes no va a funcionar. Ahora lo importante es la salud de Pablo. Nos tenemos que enfocar en su recuperación. ¿Mi hermano está aquí? ¿Ya lo vio? Sí. De hecho, le están practicando exámenes físicos que incluyen toma de muestras de ADN para verificar si su sangre coincide con la sangre encontrada en el departamento de Dulce. ¿Y Genaro sabe que van a hacer esa comparación? Sabe lo necesario. Sabe que necesitamos una muestra de él para deslindar responsabilidades. Tampoco lo íbamos a poner sobre aviso de que había sangre en el lugar. ¿Y ya rindió su declaración? Así es. Aunque está claro que no ha dicho todo lo que sabe. Según usted, ¿cuál sería el móvil? Hay varias teorías. Una, que él desapareció a la muchacha por asuntos pasionales entre ellos. Otra, que trabaja para alguna red criminal que le paga como enganchador de chicas, que luego son víctimas de trata de personas o que son obligados a participar en actos ilícitos. No, no es cierto. Él no pudo haber hecho algo así. Él nunca haría algo así. Quiero verlo y quiero que esté libre. Yo creo que no, te es van que a dejar entrar a verlo. No hizo eso. No le hizo nada a nadie. Es imposible. Él no quiere visitas y me dijo que no quería ver a nadie. No, déjeme ver la declaración de Genaro. Tampoco puedo ayudarle con eso. Sé que usted no va a representar al joven. Él mismo me dijo que ya tenía su propio abogado. Solo te llamaba para contarte que hablé con Obregón. Y dijo que no tenía bronca con que regresaras a trabajar como externa. Pero bueno, le dije que ya era demasiado tarde, que no querías regresar a la empresa. A menos de que hayas cambiado de opinión. Por favor, Paloma, regresa. Regresa a trabajar con nosotros. Seamos equipo. Nos combina a los dos. Te lo pido, por favor. ¿Qué más quieres que te diga para convencerte, para que regreses? Ok, va. Gracias por ser honesto. Solo por eso y porque yo también necesito trabajar pronto, la verdad. Ok, adiós. ¡Sí! ¡Tengo trabajo! Franco, ¿cómo estás? ¿No te acuerdas de mí? Soy Sigrid. Nos conocimos hace 7 años en la agencia. A ver, perdón, señorita, pero yo creo que usted me está confundiendo. Claro que no, eres Franco. Sí, no supe nada de ti después de que te fuiste de la agencia sin despedirte. Y luego hubo rumores. A ver, señorita, perdón, ¿sabe qué? Déjeme en paz. Yo creo que usted me está confundiendo con alguien y no soy quien usted cree que soy. Estás triste por lo de Damián, ¿verdad? ¿Qué pasó, papá? ¿Damián? Thank you.
Sí, es Damián.